hace unos meses les amenacé. Digo, les comenté que no me parecía que las redes sociales, la de esta del pajarito y la de la F, no voy a decir su nombre, no vaya a ser que me bloquee. Bueno, no me parecía que le cancelaran sus cuentas o se las bloquearan a Trump. No me parece democrático, no me parece democrático para el derecho humano universal de la libertad de expresión. Y por eso ordené que se pusieran en marcha para que se trabajara en un proyecto para tener nuestras propias redes sociales, las redes de las 4T. Y aunque al principio dudamos en los nombres, yo propuse varios nombres. Es más, hasta pedí que se hiciera una encuesta con el pueblo bueno y sabio para ver cómo le pondríamos. Fíjense, yo tenía varios nombres. Ya ven que soy bien chispa para estas cosas. Pues yo había propuesto estas, por ejemplo, que se llamara el chismógrafo. Me da mucha risa porque sí se me ocurrió. Pero me dijeron que no. Luego les dije, bueno, ¿qué les parece si le ponemos el peje y sus cuates? Suena bien, pero tampoco quisieron. Ya después le dije, bueno, hombre, vamos a ponerle teléfono descompuesto. Tampoco les pareció. Y al final le dije, bueno, que se llame, aquí se dice, aquí se queda. Pero bueno, pues, a todas me dijeron que no, pues. Y decidimos, al final, que se llame el portal 4T Social. Espero que pronto les llegue la invitación a unirse a esta prueba piloto. Pero de no llegarles la invitación, yo los invitaría a que hicieran un autoanálisis de su día a día. Porque esta red no será para fifís. Bueno, o sea, para algunos fifís sí. Los que eran fifís y ahora nos apoyan a la 4T. No queremos nada con gente que piense diferente a nosotros. Eso fuchi la guácala. Nos suman y sí restan. Prepárense, porque ya salió el portal 4T Social.